Big shock. Oh my God, what it is. Tasting the wine changed my life, changed my mind. And you just taste it and you feel that that's exactly what you need to make, that you want to drink, that you want to make. Yo creo que lo que hay detrás del vino natural, del amor y profunda comprensión en naturaleza, conversación, trabajo día a día, tocar en la tierra, pequeña escala, y esto intentar transmitir en el vino, esto es capaz de llegar al corazón, ¿no? Hacer vino tiene que ver con una lectura de la naturaleza que viene de lejos, es una parte importante de nuestra agricultura. Incluso cuando hablamos de este tipo de agricultura parece que estamos hablando de algo nuevo, pero lo que es nuevo es lo que se ha hecho en estos últimos 50 años, no lo que estoy haciendo yo, creo. Yo estoy mirando, ¿no? Antes que hago el vino y después que lo he hecho. Y no he hecho nada, porque estoy mirando, mira, que hay mucha uva, hay mucho sarmiento, no hay escarga, hay muchos problemas, pero igual no quiero intervenir. Si queremos preservar el valor cultural de cada zona, de las elaboraciones, de los varietales, de la sencillez, de la tradición, eso solo lo podemos hacer los artesanos. Es increíble que no se ponga malo. Es incomprensible. El vino parece que se produce desde hace 8.000 años, ¿vale? Han dicho los que estudian estas cosas. ¿Durante cuánto tiempo se han puesto los productos químicos en los vinos? Y cuando tú bebes un mosto de uva fermentado, es la pura expresión de esa viña. Es zumo de uva, que tú lo coges la uva, la chafas, sale el zumo, lo dejas ahí, fermenta, porque hay la levadura, y ya está, esto es el vino. El resto es vino químico. Yo no quiero hacer el vino más caro, quiero hacer el vino que te haga feliz.